Saludos amigos, espero que todos continúen muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian y le queremos dar la bienvenida a otro video más de este tu canal De Aquí Pa' Ti. Hoy nos encontramos en uno de los lugares más importantes, no tan solo de Puerto Rico, sino a nivel mundial, y está localizado en la carretera C-25 en el barrio Esperanza, en el pueblo de Arecibo. Este lugar es el hogar del segundo radiotelescopio más grande del mundo, de solo un reflector, pero continúa siendo el más fuerte y el más preciso. Gracias al interés de William E. Gordon de estudiar la ionosfera, el observatorio de Arecibo comienza su construcción en el 1960, termina la misma en el 1963 con un costo de $9.3 millones. Actualmente lo que están administrando este lugar es la UCF, que es la Universidad Central de Florida, la NSF, que es la National Science Foundation, Young Enterprise, Sistema Universitario Ana G. Méndez, con colaboración de NASA y Smithsonian. Si desean visitar el Observatorio de Arecibo, lo pueden hacer en su horario regular de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. También ellos tienen temporadas de verano y de invierno que abren los 7 días, también de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Pero lo más importante es, antes de darse la vueltita por acá, llamen al numerito, se los voy a dejar por aquí en la pantalla para que, pues, uno nunca sabe y pues, a lo mejor están cerrados cuando vengan. Antes de venir para acá, por favor, hagan una llamadita para que no pierdan su viaje. Bueno, nada amigos, ya nos dieron el permiso de entrar a las facilidades. Vamos a ver qué nos encontramos en el Observatorio de Arecibo. Check it out. Y por aquí, los celulares bien importantes en modo avión o apagados. Va a continuar por la acerita hasta el próximo estacionamiento. Allí va a haber un gazebo, sube las escaleras hasta llegar arriba al centro visitante. Pero puede estacionarse adentro. Si se estaciona, en reversa, por favor. Pues muchas gracias, que pase buen día. Buen día. Bueno, amigos, si ustedes decidieron entrar con su vehículo, este es el estacionamiento principal. Aquí en esta área se tienen que estacionar en reversa. ¿Por qué uno se tiene que estacionar en reversa? Por alguna emergencia que suceda, es una manera más rápida para poder salir y así evitamos los accidentes a la hora de salir. Y ya los celulares tienen que estar en modo de avión para que puedan tirar fotos arriba. De lo contrario, los tienen que apagar. Ya estamos set para subir al centro de visitantes, así que vamos a coger las escaleritas, que son 500 pasos. Vamos a ver cuánto nos tardamos en llegar hasta el centro de visitantes. Detalle: si hay alguna persona que tenga alguna condición física que no pueda subir escalera o tiene alguna lesión, etcétera, se pueden comunicar con los muchachos de seguridad. Ellos llaman una transportación y buscan a la persona que tenga la condición con un acompañante. Bueno, nada, pues ahora nos toca a nosotros caminar, así que vamos a Ajax. We'll be right back.
nuestros boletos. Para que tengas conocimiento, el boleto de adulto tiene un costo de $12. Los niños de 4 a 12 años pagan $8 y las personas mayores de 60 años en adelante, ciudades como los senior citizens, también pagan $8. Así que, nada, ahora vamos para el centro de visitantes a ver qué nos espera allá adentro, el centro. Solar Federation. Lo que se pueden encontrar en el centro de visitantes. Ahora nos toca tomar lo que es el VIP tour, que también los tienen disponibles en el área de la boletería. Quería dejarles saber que ese boleto de VIP es aparte de lo que es la entrada regular, y el costo del VIP es de $16.73 con el tax para los adultos y $11.25 para los niños y los seniors. Así que vámonos en el VIP tour del Observatorio de Arecibo. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí.
ahora llegamos al área de lo que es el VIP de Control Room. Coger las cositas. Otro detalle, si viene al observatorio, tráigase una sombrilla porque ahora mismo estaba todo súper bien, está cayendo ahora un aguacerito, so que una sombrilla les va a salvar el día. Experiencia más brutal esta de la del observatorio de Arecibo, y más cuando cogimos lo de lo que es el VIP tour, realmente valió la pena eso, esa taquilla extra. Nada, y lamento no poderle exponer pues la información que nos dio la guía turística, la tour guide, ya que es un VIP, pues es un poquito privado el hecho de brindarle la información por aquí por las cámaras, pero nada, créanme que vale la pena. Como pueden observar, los científicos la pasan muy bien y están bien cuidaditos. Valga de piscina, cancha de baloncesto. Aquí toda esta gente tiene de todo. Bueno, amigos, esta fue nuestra aventura aquí en el observatorio de Arecibo. Quiero dejarles saber nuevamente que es un sitio espectacular, muy lindo, está bien cuidadito, y realmente si quieren visitar este lugar, venga con ropita cómoda, con tenisito, porque hay que caminar bastante. No hay que hacer reservación para llegar hasta esta área. Si tienen un grupo mayor de 20, ahí es que tienen que llamar para entonces dejarles un huequito para que puedan, pues, bueno, asistir con su grupo. Este lugar está bien chévere, entiendo que el precio es bastante razonable, y bueno, el servicio al cliente es excelente, la seguridad se portó muy bien con nosotros, y realmente pues valió la pena venir al observatorio de Arecibo. También les quería dejar saber que entiendo que la mejor hora para visitar este lugar es bien por la mañanita. Ellos abren a las 10 de la mañana. Si ustedes están tempranito, créanme que es mucho más fresquito para que puedan, pues, hacerlo de, pues, caminar por las escaleritas y esa cuestita que hay. También quería dejarles saber que la visita más o menos dura como una hora y 20 minutos. A nosotros nos cogió un poquito más tiempo porque cogimos los dos VIP. Ya que llegamos al observatorio, teníamos que coger los dos VIP, so que yo le pongo como 2 horas y media. Y realmente, bueno, la pasamos súper bien. Bueno, antes de acabar el video, quiero dejarles saber que también en este lugar hay noches de observación, que eso se hacen cada 3 meses. Es la única vez que ustedes pueden visitar el observatorio de noche. Hay que estar pendiente o llamar aquí a las facilidades para que les den la fecha exacta de cuándo van a ser. Amigos, hasta aquí nuestra visita al radiotelescopio de Arecibo. Si les gustó el video, dale like. Suscríbanse a nuestro canal para que tengan acceso a nuestros videos, que vamos a estar subiendo videos semanalmente, si Dios lo permite. Recuerden que mi nombre es Cristian y este es tu canal De Aquí Pa' Ti. Se me cuidan.